Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un mazo Con crista antigua de brullas antitribu Que con las últimas cartas pues Lo han hecho bastante jugable Es una opción de mazo que ya puede funcionar En mesas Y que tienes además un mazo de combate muy bueno Tiene eh, algunas cartas que le dan algo de versatilidad y, y tiene opciones de puntuar en mesa porque eh, se, se basa en el sangrado para puntuar o por lo menos tiene las opciones vale eh, os comento la crista la crista va a vampiros del grupo 2 y 3 de capacidades 6 7 y 8 eh, es una crista media alta pero tampoco llega a los de capacidad 9, 10, 11, ¿vale? Yo creo que se puede es muy jugable. Empezamos por Sela. Sela es, es obispo. Y si se convierte en arzobispo, cada obispo controlado por tu presa pierde un blue. Y punto. Y bueno, tiene más uno oblet sangre de dos. Potencia avanzado, presencia avanzada y celeridad básica. Que son las disciplinas que vamos a utilizar. Amelia. Amelia es otro obispo, bueno, además tiene un voto. Amelia es otro obispo, otro voto, puede entrar en combate con cualquier vampiro por, con capacidad por debajo de tres, controlado por cualquier otro Matusalén, con un más uno a sigilo, como acción directa. Está bastante bien. Y tiene sus tres disciplinas avanzadas. Además, tiene un voto. Tres también de este vampiro. Um, eh, un punto de partida con Amelia. Está genial, ¿vale? Sacar a mesa a Amelia. Perfecto. Eh, pasamos a Miguel Santo Domingo, que es el único vampiro. Bueno, tenemos, tenemos dos vampiros que no tienen cargo político: Miguel y Jacob. ¿vale? Miguel es el primero y es capacidad 7. Maneja presencia, potencia, avanzada y celeridad básica. Y una vez cada acción, puede quemar uno de sangre para dar a cualquier otro vampiro de saba que tú controles más uno sangrado para la, la acción que esté, bueno, que esté en ese momento haciendo. Eh, Antonio Veritas, también metemos un par, que este sí tiene las tres avanzadas, y es obispo, este también es cargo y tiene más o menos sigilo cuando equipamos con un arma, que bueno, aquí no aplicamos, pero sí tiene una habilidad que para mí es muy buena, durante tu fase de descarte, quemas uno de sangre y, y se endereza y esto para mi gusto es muy bueno, ¿vale? porque... Nos deja el vampiro de pie al final del turno. Y por último, Jaco. Jaco, pues tiene sus tres disciplinas avanzadas: potencia, presencia y celeridad. Y eh, tiene un golpe adicional durante la primera ronda del combate. Que no cuenta eh, a los golpes adicionales para esa ronda. Entonces, bien, eh, nos interesa siempre poner un obispo. Porque, bueno, ahora veréis el tema del, del mazo. Pero eh, tiene un par de vampiros que, que funcionan muy bien porque sus habilidades son muy buenas. Y esta es la crista. Ma eh, vamos a ir con cinco vampiros. De los cuales eh, cuatro son, no tienen título, que son los Jaco y los Antonio. Y los demás son obispos. Muy bien, vamos a pasar a las cartas máster. Las cartas máster. Pues metemos un direct tres veces, no cuatro veces. Perdón. Un par de villain, un information highway para las transferencias más rápidas. El hunting ground de los de los y Un sueño de la finge. Un perfeccionista y un wasteman llamado operation que dice que durante la fase de descarte puedes mover una carta de tu cementerio. A, eh, a, a la parte de arriba de... No, perdón. A The Bottom es a la parte de abajo de tu biblioteca. Con esto podemos ir recuperando alguna que otra carta, ¿vale? Eh, a ver. podemos meter otra cosa, ¿no? Pero me parece una... Mmm, una habilidad útil. Así que la he incluido y... Oye. Bueno. Puede ayudarnos a ir recuperando cartas de combate que este mazo las va, las va a ir gastando. Eh, vamos a pasar a las cartas de acción. Tenemos bastantes cartas de acción. Eh, nos vamos a centrar fundamentalmente en el show of force, que maneja potencia, potencia y presencia. Y nuestros vampiros las tienen todas a avanzar. Sangramos con más uno ha sangrado. Y si la acción es bloqueada. Antes del rango se ha determinado. Y para la primera ronda del combate. El vampiro gana más una fuerza. Y en y el avanzado. Pues es igual, pero en gana eh, más 2 sangrado y más 2 a fuerza. O sea, si declaramos la acción con Sela, ¿vale? Pues este vampiro nos va a ir a sangrar con 3 de sangrado. Perdón, Sela tiene un más 1, 4 de sangrado. Y eh, va a ir con fuerza 3 la primera ronda de combate. O sea, no está nada mal. Pues vamos a meter 12 Chow of forces. Cuidado con los sangrados irresponsables, ¿vale? <laughs> que los archon y los de están por ahí. Pero bueno, es de lo que va el mazo. 12 de fuerza. Bien. Mike. Pues metemos un par de Mike. También metemos preternatural. Pero el Heroi mmm, también va bien. Nos cuesta 3 de sangre y ponemos esta carta en el vampiro. Este vampiro tiene más una fuerza. Y puede, gol eh, y puede quemar el equipo Como golpes Pues, pues si, nos, si nos La jugamos con un Con un Iboribou O con cualquier otro equipo eh, Quema esta carta Si el vampiro va a sopor Y solo puedes tener un héroe más Y avanzado, pues además de, en vez de fuerza 1 Tiene fuerza 2, más 2 y puedes pegar dos r y además puedes romper equipo. Equipo puede ser también un bolos convergence o cualquier otro equipo que os esté molestando. Un corazón de Nichetu, cualquier cosa. Pues metemos un par de Heroin Mike. Que no está mal, no es mucho, es una buena cantidad. Y eh, cuatro Pretens Naturales tres para aumentar la fuerza de nuestro vampiro. Además son acciones de más 3 sigilos o más dos sigilos que son complicados de parar. 2, 3, 4. Bien. Una voz, es una acción de más de unos sigilo que requiere un vampiro del Saba La ponemos en este vampiro y lo enderezamos. O sea, sale gratis, ¿vale? O sea, no nos cuesta la acción. Este vampiro gana más un interce contra acciones dirigidas a su controlador. Y un vampiro solo puede tener una voz. Bueno, pues un puntito de interce que tenga uno de nuestros vampiros nos va a ayudar a cualquier otra, a cualquier cosa. Entonces, ya que tenemos presencia avanzada, pues podemos aprovechar. O. Para robar algún aliado como a unos sigilo que nos esté molestando. O para sangrar. Simplemente, pues, con seis pues ya estamos sangrando de tres. Con un entránzame. No metemos mucho, metemos un par, ¿vale? No, tampoco abusamos. Manipulaciones legales. ¿Por qué meto manipulaciones ilegales? Bueno, le cuesta uno al vampiro. Eh, sangramos de sangre y ganamos un pull Si el sangrado es exitoso. Bueno. Es mejor un Chobo Force, pero solo tenía 12 Chobo Force. De todas maneras, esto nos va a permitir ganar pool. Y luego lo vamos a combinar con otra carta que nos va a permitir ganar aún más pool. Lo cual no está nada mal como punto de recuperación de pool que tenga el mazo. Aunque sea poco, pero algo, algo. Pues metemos 4. 3 y 4 legales manipulaciones. Y por último metemos a un del que es... Una carta que nos cuesta un pull Es una acción de de Sigilo Y requiere un vampiro titulado del Saba Que para eso queremos los, los, los obispos Bueno, aparte nos conocen un voto Pero nos da esta carta La ponemos en juego con tres contadores Y una vez cada acción Un Saba vampiro que tú controles Quema un contador de esta carta Y se endereza se endereza Cuidado, ¿eh? es, que te, es que te pones de pie Con un más uno intercé Para intentar bloquear Obviamente Incluso si el, si el interce no, no te es necesitado. O sea, por un pool estás pagando tres enderezarte a más un interés Me parece una carta excelente. Y con esto vamos a intentar defendernos un poco. Con esto y con el abo, a lo mejor, si no sale. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Por lo menos, a ver, si nos encontramos un mazo de sigilo detrás, pues tampoco vamos a poder hacer mucho. Pero oye, para cualquier otra cosa. No te dice que es contra acciones directas. O sea, puedes intentar eh, bloquear a tu depredador, a tu presa, con, de, con cualquier tipo de acción, una política o lo que tú quieras. Está bastante bien. El bajo asedio este está muy bien. Y estas son las cartas de acciones. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos a los modificadores de acción. Y ahora voy a entender por, por lo que estaba hablando del, del recuperar pool. El recuperar pool que tenemos es el, spo, el, el, el Spoil of Wars. ¿Qué te dice? Que te pide brulla Tribu y que solo lo usamos después de la resolución de una acción directa exitosa, ¿vale? Imaginemos que vas a sangrar con un chavo force, con piñas de 3 y el... pues al que le vaya pues si no quiere combatir contigo pues igual te deja o lo deflecta y entra. Nadie se quiere pelear con un vampiro que tiene fuerza 3 a, a no ser que tenga un combate muy bueno pues Juegas esta carta y el vampiro gana uno de sangre, con lo cual recupera sangre si tuviera alguna pérdida al vampiro, y aparte tú ganas un pull. Esto comba muy bien con, los con las manipulaciones legales. Tú vas a sangrar, que no te paran, ¿vale? Pagas uno con el vampiro y sangras tres, y además ganas un pull. Inmediatamente juegas esto, recuperas el, el, la sangre que ha perdido el vampiro, y aparte ganas otro pull, o sea, estás ganando dos pulls. Y además le está metiendo un sangradito de 3 al, al. A tu depredador. Bueno, si, si todo sale bien, claro. Si no te lo reflexan o tal. Cuidado con Cela que sangra más uno, ¿eh? <laughs> Sería un sangrado de 4. Pero fijaos en la combinación de Legal Manipulation con el Spoiler War. ¿Vale? Generalmente. Mmm, este mazo, pues. Antes de pararte, yo creo que se lo tienen que pensar porque, claro, no es. No es. No es agradable para lo, a este, a este mazo, no sé que tengas un combate bastante bueno. Eh, bueno, pues spoil the war. O spoil of war, perdón. 3, 4, 5, 6, 7, 8 spoil war. Que no está nada más. Y metemos un par de iron glares. El iron glares, bueno, pues. Eh, eh, con potencia y presencia, a mí me parece una carta muy buena, multidisciplinar. Y durante un referéndum inferior nos da dos votos, quién sabe, este, para que podamos nosotros hacer cualquier referéndum. Esto no es un mazo de votos. Lo que vamos a querer es el más mazo sangrado, un mazo sangrado mmm, sin coste ninguno, cremita, cremita. A ver, no metemos mucho, metemos un par. Tampoco es una, esto es un, un rematador, como yo digo, ¿no? Un rematador que cuando te hace falta pegar esa mojadita, ese sangrado para terminar de matar a tu presa, que puedas hacerlo. Como podéis ver es un mazo de sangrado, ¿vale? Pero nos vamos a apoyar en el combate, sobre todo, porque tenemos casi 40 cartas de combate. ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar Con, con el combate, por último. Bueno. Inmortal Grapple, pues para agrapar a nuestro... Para que no se nos no jueguen cartas de equipo o, o cosas raras Como el libro y bow y tal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inmortal grapples Que pienso que es una buena cantidad El land que es, nos cuesta 1 Y es un, es un golpe con más 2 al daño y una maniobra para irte a corto por si alguien, tú declaras, se te van a lejos pues declaras este golpe y vas a cortar, ¿vale? no metes mucho, metes 4 1, 2, 3 4, si previamente has ido ya con un con un show of force pues sería un daño de 5, de una galleta de 5 es muy dolorosa ¿eh? como no se la pueda prevenir Roundhouse, pues más daño, daño directo. Pues tenemos uno, dos, tres y cuatro roundhouse Lo mismo de antes. Si vamos con el Show of Force, pues pues ya metemos una cantidad muy curiosa, ¿eh? seis de daño de una galleta. Y si encima tuviéramos equipado un, eh, a ver si lo digo, un eh, un preternatural Natural Pues las piñas Pues ser importantes Vamos con el Chobo Force preternatural Natural Inmortal Immortal Wrong house Y como lo pillamos en Braga Lo hundimos, vamos, le hundes lo que sea vamos. Como no tenga Una fortaleza O algo similar Lo mandas a la poza Disar no puede faltar esta carta en este mazo. En el momento que si se salva porque no le has hecho suficiente daño, pues le clavas un Disar y lo mandas a sopor. Cuatro Disar. Qué lástima que esta carta no haya venido en ninguno de los mazos que tienen potencia. Cualquier mazo, el brulla, o o en la Sombra que también tenía potencia cuando lo sacaron, o incluso el 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 mazo bruja, el mazo, el mazo la sombra y, cual ma y el mazo noferatu podía, podía haber incluido algún disar. Vale, vale, vale. Por último, Pursuit. Pursuit que es fundamentalmente, vamos a querer las maniobras. Porque es lo que necesitamos para, para el Inmortal. Pero eh, nos va a venir bien también el golpe adicional. Eh, Sela, por ejemplo, no puede dar el golpe adicional porque le falta aceleridad, la celeridad avanzada. Pero creo que la mayoría de los vampiros sí lo pueden dar. Amelia sí puede. Antonio tampoco tiene la celeridad avanzada. Pero bueno, nos interesa la maniobra sobre todo. Y ya sí, ya los demás sí. Eh, perdón, Miguel Santo Domingo es el que no la tiene. Y, y Antonio pues sí tiene su celeridad avanzada. Y Jaco también. Bueno, Jaco además tiene un golpe adicional. Nos interesan, las man nos interesan sobre todo las maniobras. Y bueno, si podemos calzar un golpe adicional interesante, pues <laughs> no, va, no va nada más. Bueno, ¿cuántos pulsos metemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pulsos. Bueno, maniobra. So, y bueno, con una opción a golpe adicional. Tactobitay, que van bien. Meto menos de los que me gustaría, pero todo no cabe. Tres tactobitay. Y Quinnet. Más golpes adicionales. ¿eh? Un golpe adicional a celeridad básica. O golpe adicional eh, a celeridad... Que no cuenta el límite a celeridad avanzada. ¿Vale? Para Sela y Miguel. ¿De acuerdo? Este es el combate. Como podéis ver es un combate a corta distancia bastante agresivo. Y... Y aparte... Me, eh, metemos cartas combo. Que también son de combate. Que nos dan maniobra con una presa opcional... Y avanzado más uno sigilo, ¿vale? Que es un modificado de acción, que nos cuesta uno. A mí el resiste al Gras me parece una carta absolutamente brillante, ¿vale? Sí tiene un coste, un coste de un Blood, pero tener sigilo en determinados momentos te puede, te puede salvar la acción que necesitas sacar. Eh, y bueno, la maniobra siempre, más maniobras que, que nosotros jugamos a corta, necesitamos una buena cantidad de maniobras. Cuatro resiste al Gras. Como podéis ver. Eh, es un mazo que yo. que es de sangrado y, y, y combate. Con una gran cantidad de combate y una gran cantidad de sangrado. Eh, funciona muy, muy bien. Este mazo yo lo he probado y, y, y me he sentido muy cómodo en la mesa jugando con él. Eh, ¿Cuáles son sus puntos flacos? Pues que tengáis delante un mazo que os lo defreste todo. Pues ante eso poco podemos hacer. Eso ya es, depende de la mesa que nos toque nuestro depredador. Pero sí es un mazo que, que os recomiendo que, bueno, si lo queréis montar y probar, eh, es divertido de jugar. Eh, el sigilo que tiene para sangrar es el combate. No tiene política más allá del, del voto que puedan tener los cargos políticos eh, que tiene este mazo, como Sela, Amelia. Eh, y bueno, y, y Antonio, Antonio también. Y poco más. Eh, os voy a dejar ya. Eh, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Espero que os guste.